6 hours, 15 minutes to get from Tijuana to Catalina. 7 hours, 45 minutes. And with the class at Fullerton College, it would have taken us freaking, 16 hours? 2 days to be, 2 days total, 16 hours total. My God, this is just so convenient. Aquí comencé yo con un talacho y una pala y jalando ramas y todo eso, limpiando el lugar y las cosas que tengo yo aquí. Las cosas que tengo yo aquí, que tú ves como el cerco, los barrotes y todo esto, son cosas que han tirado en la basura los americanos. Feliz año. Feliz año. Buenas. Es mi amigo, mi camarógrafo, Héctor González. Es Coco, el Coco famoso. De seguro. De Coco's Corner, el único. Aquí yo llegué en la silla de ruedas. Yo aquí completamente llegué el 20, o sea, comencé. El 27 de diciembre de 1990. Cuando pedí la pierna, Ensenada no me aceptó. Entonces, ya anteriormente, ya había visto yo este terreno, antes de que perdiera yo la pierna. Entonces, dije, bueno, Ensenada me cierra las puertas. Entonces, automáticamente me voy a ir al terreno ese. Yo tengo ganas de tener, de hacer algo. Que yo lo haga, que yo lo levante. Que yo me mueva solo. Y aquí comencé con una papa y no tenía estufa, no nada. Pasaron muy poca gente, pero no les llamaba yo la atención. Y dije, bueno, ¿cómo le haré? Alguien tiene que sacarme el flote de aquí, ¿no? Entonces yo pensaba meterle Coco Corral, Corral por mi padre y Coco por mi sobrenombre. Pero hay un americano de aquí de Punta Final que dijo, no. Mira, le vas a poner Coco's Corner y todo el mundo alrededor te va a reconocer. Carlos Fiesta. Carlos Fiesta, aquí está. Este que me lo regaló. Otra persona comenzó a decirme que mandara una carta a la AAA para que me pusieran en el mapa. Entonces, en el día del mapa comenzó a salir mi nombre, Coco's Corner, el 95. Otro, sale en la cámara. Aquí el turismo me llegan alemanes, filipinos, coreanos, japoneses y pues hasta caníbales, me parece que llegan aquí. ¿Qué? ¿Quién va a abrir las patas? ¿Quién quiere? ¿Eh? Pacifico Beer. Servers. Thank you. San Diego, you go see San Diego. Yo vivo de la venta, pues, de la cerveza. Mira nomás, ¿eh? Ah, nomás qué cosas hay aquí, ¿eh? Pura esa, mira. Modelo y Pacífico, que es lo único que vendo aquí. Y aquí está el combustible, para si tienes hambre, man. Puro pollito. Le abrimos la cerveza a los señores para que no se vayan a lastimar los dedos, ¿eh? Para que estén a gusto. Le hicimos la cerveza para acá. ¿Eh? You're the one you leave me the green. That's why you leave me the green. Y a veces por información turística. Travel de puertecitos por the mountains. O ayuda a la gente que se quiebra aquí en el camino. ¡Perfecto, perfecto! ¡Bravo, bravo, bravo! El invento del hombre llega en estos momentos. ¡Ah! ¿Eh? Para que veas la idea de la persona. ¡Ah! This is Coco's Corner en presente. Pero hay meses como junio, julio, agosto, tendré unos 5 o 6 carros en un mes. O sea, yo como te puedo decir, puedes ver tú el libro del mes de junio, cuántas personas llegaron.
El otro libro que se robaron, hay mucho, había muchas firmas de él. Muchas qué? A lot of people sign. Where are you from? I'm from San Francisco area. And what are you doing down here? I work for UC Davis in Fish and Game, and we're studying pelicans. We've got some radio transmitters on birds, and we're trying to see where they're going. Coco's quite a character. He's a local legend, and he's just a really cool guy. Anything you want to say about Coco or to him that, you know, want to tell us on camera? Coco. Okay. Aquí estoy yo, Batman. There's me, Batman. Where's me? Aquí estoy yo. You know, reading his Bibles is just a slice of history. I think it's something no one in Baja should miss. It's really great. And that's you right there, Hector. Mm-hmm. Hector. Okay, compadre. Okay, compadre. Mira, esta es la cámara, esta es la nombre de la persona que acaba ahorita de salir. Aquí llegan de todo el mundo llegan aquí, a este pobre, infeliz hombre que vive en el desierto. There's 14. 14 cervezas? Sí. ¿Ok? Yeah, where's your book? You signed it. Where's your pen? Mira, vas a marcar de aquí para abajo, por favor. En el mes de junio, que es las temperaturas muy calientes aquí, yo quisiera que les recomendarles a esa gente que viaja por aquí, que viaje con agua para tomar, americano, mexicano, el que sea, que viaje con agua, con llantas, dos llantas extras y con gasolina por este territorio, que es muy peligroso, que no viaje al mediodía porque la temperatura al mediodía es de 122 grados. Este es el respaldo y este es el asiento. Pero así como la ves, pues la sigo conservando y no la quiero tirar. ¿Esta es la silla de ruedas? Esta es la verdadera silla de ruedas cuando yo comencé aquí. Y esta es la silla de ruedas que hice la travesía de Chapala aquí, carriando con las bases que están allá atrás del trailer. Así como ves, así sigue trabajando y así llegué con ella aquí. Con razón sentí que no. Ah, me quería la pena. Estoy feliz haber perdido la pierna, porque estoy feliz haber perdido y tengo este lugar. De otro modo, no la hubiera perdido, yo no estuviera aquí y no conocieran al verdadero, hacia al Coco's Corner. Huele a perfume la pinche pata esto. Este es la... Bueno, allá adentro está el polvo. Está el polvo de la pata. Ahí está, 10, 3 del 80. 89 cuando me la trozaron. Y ahí adentro de este frasco está el polvo. Y ahí dice Jorge Enrique Corral Sández, Coco's Corner. Aquí se encuentra mi pierna en talco o polvo. La parte que me falta. Mi plan es poner unos 100,000 botas aquí. Mientras viva, los voy a poner. Tengo mi plan, es hacer de estas. Tengo que hacer otra aquí. Esa es grande, esa mañana o el lunes voy a tumbar ese. Lo voy a hacer para allá el carro. Ese lo voy a preparar y lo voy a poner en el puro centro. El poste que está afuera debe llevar aproximadamente por cada lado. Debe llevar unas 10 o 15 líneas. Y yo pienso que le voy a meter unos, por ahí, unos 300 botes. Todos los botes que tengo, aquí está este lleno, casi. Que ahora que mueva todo eso, voy a tener que cambiar aquellos. La mayoría de estos ya están, bueno, algunos que ya están listos. Se le tiene que hacer un agujero aquí porque a veces se llena de agua, para que lloré. Y estos son los botecitos que hay. De este lado, de este lado y de aquel lado. ¿Le da algo miedo a ti? No, nada. Al contrario, me da más fuerza. Miedo me daría, digamos, si te atacaran. Pero duermo en el verano,
duermo arriba en la cama esa que está ahí, de, que tiene la tela. Ahí duermo. Y así como me mandan del cielo, mano, ahí duermo arriba. Feliz. Me voy a preguntar por qué tiene la red. Pero él tiene la red por la razón de aquí hay mucho murciélago. Oh. Y el murciélago en la noche es por aquí así. Y una ocasión, te lo voy a poner así, un racino. Una ocasión antes que tuviera la red, sentí un ruido y volteo y veo un murciélago por aquí. Así dije, no, mejor te pongo red y duermo aquí yo adentro. Aquí adentro duermo. Cuando duermo aquí, la luz esa que está allá arriba, meto un alambrado y la controlo de aquí adentro, según el lugar donde ponga la cama. Esta batería que estás viendo aquí, tiene exactamente el año que yo llevo aquí. De mi pickup, o sea, esta batería es la que traía el pickup cuando entré yo aquí. Con esta me acostumbré a alumbrar con un foquito. Y ahorita yo tengo, como ves aquí, el alambrado que entra. Que este alambrado entra aquí. Este tiene su rotación. Mira. Según en la mañana tengo el sol de aquel lado. Sí. Tengo que meterlo. Pero en el mes de marzo ya tengo que ponerle esta dirección porque el sol ya sale aquí enfrente conmigo. Sí. Y se mete, va para allá. ¿Para qué rumbo? Para Tijuana. Sí. Con rumbo a Tijuana. Ahorita tengo el sol que está saliendo para Chapala. Y esta sí la tengo que estar meneando. Aquella que está arriba la dejo fija toda la vida. La tengo tirada completamente. ¿So necesito una batería nueva? ¿Qué te... Necesito baterías grandes, necesito baterías, lo que necesito. ¡Ajúa! Bueno, más que vida. ¡Es que no se acabe! Bueno, más chulada. Así como ven las luces esas. Todo lo que es el cerco, todo está acá. Hasta allá. Acá no, uno prendió el foco de acá arriba. Y este es mi correo en Ensenada. Ahí tiene, mira. Este es mi correo en Ensenada. Cocos Cornan, Avenida Riverol y calle 12, número 1197, Ensenada, Baja California, México. En estos momentos, Cocos Cornan cierra sus puertas. Este es el candado que llevo desde que puse estas puertas. Así que si el día que rompa, pues van a romper y se van a meter. Pues este es el candadito, se cierra aquí, se da vuelta aquí, se mete aquí, se agarra de este lado. Es todo un candado mexicano durante 12 años, no, durante 10 años. Mira, tengo las puertas. XC2Z. Rancho Grande. Tengo radio comunicación. Tengo un radio marino. Me comunico a la casa de mi hermano en Punta Wheeler. Y me comunico aquí a la delegación de policía de Puertecito. En esa forma me comunico constantemente a dar información que todo está normal, no hay peligro, no ha habido nada de daño. Todo está en calma. Chao. Good night. Good night, Coco. Buenas noches. Hasta mañana. Que duerman con los angelitos, mi compadre. Buena suerte. Good night. Tan, good night, tan, tarán. Tan, tan, tarán. Y aquí, pues, le seguiré hasta que me saquen las patas al revés. Porque, pues, yo estoy feliz aquí y estoy a gusto porque me gusta estar ayudando a toda la gente que queda en el camino y la que me visita. Estas personas que si no tuvieran la atención que les he dado toda la vida, se fueran de paso, no llegarían. Hay algunos que se van de paso, no llegan, pero no falta que se punchen allá atrás o se quiebren y ahí vienen caminando para acá. El señor de la cámara de oro. Y sí, señor. Vas a ir a salir en la televisión, profe.